El gobierno trabaja para lograr una reunión entre Macri y Trump lo antes posible. La canciller Susana Malcorra aseguró que se está explorando la posibilidad de un encuentro entre los mandatarios. Mauricio Macri llegó a la presidencia en el último año de mandato de Barack Obama, pero en pocos meses la buena sintonía con Estados Unidos quedó demostrada. Hubo varios encuentros entre funcionarios argentinos y de la administración norteamericana, pero el punto cúlmine fue la visita de Obama a la Argentina en marzo de 2016. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se especuló con que la relación se enfriaría, sobre todo porque el gobierno había hecho notoria su preferencia por Hillary Clinton, la candidata demócrata. Con el objetivo de reforzar el vínculo logrado durante el primer año de gestión, ahora Mauricio Macri buscará mantener una reunión bilateral con Donald Trump. Así lo anticipó la canciller Susana Malcorra, quien reveló: "Estamos explorando que ese encuentro sea lo antes posible, pero la agenda de Trump es un poco ajetreada. Cuando Macri y Trump hablaron en noviembre, una de las primeras cosas que surgió fue hacer un encuentro y Trump fue muy positivo respecto de eso". Como antesala a este posible encuentro, Malcorra se reunirá la semana que viene con el secretario de Estado, Rex Tillerson, en Alemania, en un cónclave de cancilleres del G20. Allí, la ministra de Relaciones Exteriores buscará dar un paso más para que Macri y su par norteamericano se junten.